dominio absoluto. Libertad con Zamudio y el centro, un rebote, está el gol, el remate cruzado. ¡Gol! Rojas. 1-1 contra la San Martín de Perú. Rojas. Marca muy mal la Universidad de San Martín porque no deja a nadie para el rebote. Todos los jugadores dentro del área, nadie pendiente de un futbolista con tan buena pegada encima como Rodrigo Rojas, que cruza muy bien el remate. No se los vía a nadie, sí estaba muy obstaculizado en su visión el arquero Farro. No, insiste, era el futbolista Quiro, el remate, ahora el arco, gol. ¡Gol Rojas! ¡Gol! 1-0, gana Libertad, lo hizo Rojas. Tenía que modificar algo Libertad y Rojas lo hizo. Daba la sensación que en cualquier momento este futbolista iba a tener minutos en el partido. Es culpable de este gol el arquero Berna, que quiere ir con los puños. La pelota se le mete. Violento el remate del número 10, Rodrigo Rojas. Zamudio contra Cubera. Lindo centro y está. ¡Ah! Cáceres. ¡Gol! Rojas, Rojas. A los 44 minutos, cuando Vélez parecía tenía todo dominado, el desborde se produjo por allá en un par de oportunidades. La entrada de Rojas, que le da como viene. Va a ser un golazo, ¿eh? Con tres pases Vélez llegaba. Eran una multitud de jugadores de Libertad, pero en tres pases Vélez llegaba a posición de gol. Allí va sacando la pelota Camarra, atención, la busca Maciel, la busca. La bajó bien Maciel, puede ser gol, ahí está Rojas. Se pasa Barovero. Insiste Rojas, buen centro, San Martín. Se viene Ricky Álvarez. Aquí está, en la salida Rojas. Aquí se viene Camarra. ¿Y entonces? No, digo, porque uno visitaba la concentración del Milan y eran realmente estrellas que uno veía desde lejos. Y Cáceres, 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 buscando otra vez la pelota Rojas, tirando al área. Rojas y el centro, Cáceres al medio, le quedó a Zamudio. Qué bien que pone el cuerpo Zamudio. Aquí pedían penal, a ver cuando viene el centro. Daba en la mano pero sin intención. Cáceres con el cabezazo y después Mariano se tira pero no. Con Bonet, Rojas. Lo espera ahí Nostroza. Bonet. De cabeza lo busca Cáceres a Rojas, que bien le enganchó el centro para la llegada de Ayala. Y él hizo caso omiso al grito de la gente de Libertad. Atacando Libertad con Rodrigo Rojas, con Gamarra, está en el área, Gamarra tiró. Por Núñez, Gamarra con la pelota, jugó para Rojas, Rojas se engancha, dejó para la zurda, le pegó al arco. Bien ubicado, Fermín. Buen recurso de Rodrigo Rojas, controla de la derecha, hace el enganche, le queda para la zurda, no duda, teniendo otra opción de pase, prefiere el remate directo al arco, controlado por Fermín. Gran presión de Libertad, va para Rojas. Engancha Rojas, el centro atrás, le pega como viene Pavlovich. Le va a pegar en el córner Rojas. Atención, ojo con Vera. Viene el centro. ¡Oh! Barovero salva. ¿Quién fue? ¿Cáceres? Tomó Cáceres, sí, señor. Señoras y señores, se lo pierde Cáceres. Centro de Rojas. Barovero. Con mucho delantero en la cancha, Libertad ahora para defender. Los ataques de Fluminense. Pero viene la contra con Rojas. Para liquidarlo. Viene Núñez por el medio. Gol del buitre. Pelota para Pavlovich. Lo tiene Orbe, lo tiene Orbe, lo tiene Orbe. El toque corto, Rojas que llega para el gol, ahí está, Maciel, ahí está. Cáceres, Bonet. Bonet por abajo, la pelota para Rojas, Rodrigo para Bonet. Santa Carlos Bonet juega para Nicolás Pavlovich, marca Ganso, le hizo el túnel Pavlovich, pisa Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas con mucha habilidad, sigue sosteniendo el control de la pelota, marcaba a presión Julio dos Santos. La respuesta fue de Mejía, perdió Rentería. Rodrigo Rojas. Rojas. Ayala. Rojas. Lo espera Marinelli. La tira largo Rojas, muy bueno para Bonet. El centro para Sarabia. Ahora Gamarra, Gamarra para Rojas. Rojas apunta, sigue Rojas, metió el centro. Busca de Pablo y metía el brazo. Saca Ronald Quinteros. Aquí no toca el balón Rojas. Ayala.
Arriba Rojas con el Inostrosa. Domina Rojas, 4-1 Libertad. Aquí está Germán Alemano. Iba a descargar, pero cortó Canuto. Alta de Inostrosa. Cuando protegía el balón Rojas, tiro libre favorable a Libertad. Es una de las primeras pelotas que recupera Inostrosa en el partido. Burgos para Benítez. Rechaza Rodrigo Rojas. El rebote en Charlie Fernández, traba Rojas, pierde Guisasola. En cara Rojas, foul. Tiro libre de gol para Libertad. Campeonato local, Puerto Carrero le ha ganado el puesto en la Copa. Uno que está ausente también hoy es Nicolás Pavlovich. Se levantó con mucha fiebre, hace unos días que también no está de la mejor manera y por eso no está en el partido. Se viene Rodolfo Gamarra en unos minutos. Rojas apretado contra el fondo. Doble rebote y es córner, dice el asistente Pastor. Con Marcos Acosta, sino que prefieren el pelotazo para el delantero de área. Rojas, Gamarra para Rojas, a la derecha Olmedo. Rojas juega arriba, busca de Maciel, marca de fondo Gregor Aguayo. Insiste Rojas, de cabeza jugó para Gamarra. Le dieron un alpatito aquí, no corre Rodrigo Rojas con panorama. Va Rodrigo, metió profundo, va Ariel con la mano. Saca desde el fondo Valinotti. Va a buscar Rodrigo, quiere José Ariel Núñez. La pelota queda para Rojas. Juega para Sarabia. Va saliendo Libertad. Sarabia. Ahora Ignacio Canuto. Balón en poder por el medio de Ayala. Entregando para Rodrigo Rojas. Rojas. El costado izquierdo para que suba Núñez. Coloca el centro para buscar a Dairo Moreno. Rechaza Canuto. Rojas por abajo. Cáceres inicia la pared con Rojas. Va el equipo del Goyo Pérez. Insiste Rojas por afuera. Por la derecha. González. Pica por aquel costado. Para tirar del centro Rojas, Rodrigo Rojas, y hay córner porque la pelota daba en Amaya. Tiro de esquina para Libertad. Este costado que, especialmente este costado que Once Caldas no está protegiendo bien. Ahora Rojas. Allá la que se adelantó. Rodrigo Rojas, allá la falta. Cobró un alegrón prudente. Balón hacia afuera, este Zamudio. Ahora Rojas. Rojas. Rojas continúa, Rojas afuera, buena pelota para poner que es un buen equipo, Libertad. Arriola, Rojas. Enojada la gente con el asistente y el árbitro. Va girando Rodrigo Rojas. Cáceres. Rojas, pasó Bonet, Rojas prefiere no jugarle al costado, va él. Va Rojas, Rojas afuera, el balón para que llegue el centro, Núñez quiere. Tuvo un penal también a San Martín, para nosotros mal sancionado. Que remató a Riole con las piernas, salvó Vargas al córner, la está enviando Rodrigo Rojas. Levanta el arquero, Luis Van Gaal diría que no está mal, que a veces hay que retroceder para tener la posesión de la pelota. Tocando Rojas para Zamudio, por el medio Pavlovich, Zamudio, córner, que propicia Gun para Libertad. Y esto demuestra que no estaba mal lo que hizo Cáceres, desde su decisión para empezar la jugada de nuevo. Que concluye con esta posibilidad concreta. Colombiano la tira atrás para dársela a Canuto, el jugador argentino Junior. La va rebotando para jugar un partido amistoso los jugadores del Milan. Así lo pagaron. Vélez Arfiel. Bonet se libera Rojas ante Mariano. La acomoda Rojas. Tocando para que remate Cáceres de frente. El desvío en Diguinho. Pide Rojas. Gamarra pasado. La pelota para Rojas. La hizo bien. Maciel, Maciel, Maciel. Conca. Rojas se impone. Falta de Conca. Arranca Bonet. Ahora viene Rodrigo Rojas. Por el medio quiere Núñez. Detrás acompaña a Pavlovich. Pero Boca cero, tiene que haber un ganador. En el fondo venía para devolverla a Cáceres. Le quedó la pelota a Villalba. Puede patear Villalba. Por debajo del cuerpo a Bondancieri. Esa pelota difícil, esa pelota complicada, esa pelota tan dañina para los arqueros. Le jugó una mala pasada al arquero. Se le metió por debajo del cuerpo. Gol de River. River gana. Con Pablo adelantado la va a buscar ahora a Rodrigo Rojas. Eso bien frente a Bangioni. Avilagas, Ferrari. La van a jugar para Rojas. Atención con Rojas. Va Rojas al arco. A ver, Rojas. Funes Mori. River quiere el segundo. Funes Mori. Rojas, Rojas. Otra vez Ferrari. Rodrigo Rojas. Muy buena jugada. River más seguro. Chacarita mostrando algunas debilidades. Ahí está Maga. Toca y habilita
en un pase cortito. Ahí está, miren cómo hace la maniobra. Pisa y toca. Anticipa bien a Robarrena. Salía por adentro jugando Fontanelo. Se anticipa el Rorro. Se viene Rojas. El paraguayo para adentro para Ortega. Rojas, 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 Rojas. Pierde 5-0. Como en aquel partido con Newell's, ¿te acordás? Claro que en aquel momento le habían echado 5 jugadores. Salido para Villalba. Este es Ferrari. Canales espera, Gou también. Gallardo está en la media luna. Señoras y señores, el remate de Rojas. Travesaño. La situación más clara, tal vez la única, que pudo haber sido gol que ha gestado River en este segundo tiempo. Se va acomodando Rojas, buscó el hueco muy lejos del área. La pelota dio en el travesaño, estaba vencido Galíndez. Ferreiro, sin embargo, la tiene el jugador Ortiz. Este es Hugo Nervo, se le prende el lateral derecho, viene para el negro Ney. Allí estaba Leiva, le trabaron y perdió la pelota, por eso Ortega. Allí va Ortega y allí el que corre es Rojas. Funemori, espera el centro, Funemori, Funemori, Funemori. El espacio River no ha logrado tantas fabricaciones. Estaba metiendo Díaz abajo, iba el capitán Almeida. Señoras y señores, allí se estaba viniendo Rojas y el que controla es Hernán Galíndez. Ha tomado debida nota a Belairas de la habilidad de Jonathan Gómez, que juega sobre la franja derecha y es el que abre el juego por este sector. Si supieran de qué cuadro es, allí está Funes Mori, este Rojas, se viene barrado. Estaba intentando a Belairas, el toque de Rojas y la devolución para Moris. Funes Mori, perdón, Roja, Roja, Funes Mori buscando el primero, Funes Mori. Chisov, siga, siga, dice el pito, Gallardo, ahí va Gallardo y aquí va Roja, sigue Roja, por adentro Canales, para Pou. Quizá no lucen los equipos, pero hay emociones como esta. Ortega para Roja, Roja para el segundo, Roja que va, Roja que remata, está por arquero. Estupenda respuesta de Seca, Roja. Casi de carambola. Ahí está Rodrigo Rojas recibiendo esta habilitación de Ortega, definió de zurda. River se las arregló. Mirá vos, en ese rebote casi se le mete a Sebastián Cejas. Confiar en la impotencia de Chacarita, yo no confiaría tanto. Y queda para que Ortega meta una pelota para Funes Mori, así va a jugar el segundo tiempo. Rojas, barrado, barrado, Rojas, casi lo liquida el paraguayo. De gran partido como lo viene marcando nuestro comentarista. Así está Maurín Franco. Se viene con la pelota Belaira, lo quiere liquidar River, lo quiere liquidar Bora. Zarif. Allí está el paraguayo Rojas. Dura de contra River, ¿por qué no? Delanteros tiene. Le falta determinación, ¿por qué no liquidarlo en esta? ¿Por qué no? Pregunto. Y lo vivimos. Por fútbol para todos. Se viene Chacarita, se viene con Franco, 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 Franco. Ahora sí, Franco. Mirá quién salvó en la línea. En la línea salvó el paraguayo Rojas. Estiro de gira. Es el responsable de la victoria, Rojas, ¿eh? En este caso, con esta jugada a fondo. Y Ferrari mete ahora para Bou. Y Bou marcó uno, Bou quiere más. Y Bou quiere darle tranquilidad. ¿A quién? A Franco, la figura. ¡Franco Rojas! ¡El remate! Muy valioso lo que ha hecho Rodrigo Rojas. Así está Rodrigo. ¡Roja! ¡Roja! Tiro de gira nuevamente para River. La para. Mira qué clase. Muy bueno. Por arriba.